Hola a todos, cerro payetes, bienvenidos de nuevo a Dragones Resurgidos de Mema. Siento muchísimo la tardanza, pero el día que os toque trabajar y pertenezcáis a la clase obrera, sabréis lo que es no tener tiempo. Bueno, llegamos al campamento, por lo pronto tengo varias cosas porque hace ya unas horas que no me conecto. Novedades que os tengo que decir, he conseguido varios dragones nuevos. Bueno, entre otras de las cosas que os voy a decir, a Saltanube ya lo tengo en nivel 99 y está listo para pasar al último nivel, que es el 100, que es uno de los requisitos de los 12 dragones que hacen falta de nivel 100 para tener la gran forja, incluso para subir el salón de hidromiel. Pero ya me pide 22 de hierro, así que lo que estoy es preparando otros dragones para subir al nivel 90 en adelante, para conseguirlo al nivel 100. Cortatormentas también lo tengo listo para hacer la segunda titanización. Muerte Dulce está también subiendo. Sobre todo lo que me he centrado, aparte de Taladraco, está a nivel 90, es que los del pescado, ya hay algunos que ya le he hecho una segunda titanización. De hecho, vamos a ver ahora mismo que acaba de terminar, vamos a ver si lo logramos con mi querido destripado submarino. ¡Ay! ¡La madre que te parió! No lo hemos logrado. Bueno, no importa. Vamos a intentarlo, no puedo intentarlo, no tengo suficiente hierro. Bueno, tengo unos cuantos dragones ya de los de pesca, que veis, ya está en nivel 92, ya le he hecho su titanización. Este cerro espinoso estoy todavía subiéndolo. Y por lo general, pues eso, que tengo muchos dragones. El momento que estáis viendo ahora mismo es justamente cuando conseguí hacerme las 100 misiones de guerra para conseguir uno de los colmillos que hacen falta para desbloquear Muerte Estridente. Hubo unas cuantas conversaciones y ahora aquí tengo que conseguir 100 trueques. ¡La madre que te parió! El Muerte Estridente va ahora mismo por 96.352 runas. Lo que sobre todo lo que cuesta siempre subir son los objetos de Johan Trueque. Ahora mismo pues no hay muchas cosas, así que paciencia. Ahora mismo en la academia tengo subiendo a dos de los dragones. Bueno, de hecho son tres. Bien, tengo aquí, estoy subiendo a... ¿Qué pone ahí? Este se supone el Groncle de Goti. Lo conseguí en el evento que salió de conseguir su huevo. Este huevo es el famoso de Goti. Este también recoge mucho. Y aquí está el glorioso nacimiento de mi querido... El de Goti. Tiene la misma cara de anormal que ella. Y otro más que recoge una barbaridad. Para mí. Ahora, otro de los que estoy subiendo aquí, que es el cazaembrollo. Lo tengo puesto, pero porque no tengo hueco. Y ya que estoy, pues lo subo. Mira, pesadilla de Sven, está en nivel 39. ¡Ojo al dato! Ya recoge esa cantidad de pescado. Es de los dragones que más recogen pescado de todos. Tuve que echar varios viajes de bolsas, de tres. O sea, me tuve que llevar de dentro varias veces con tres bolsas hasta que por fin me salió el querido pesadilla de Sven. Pedazo de dragonaco. El día que lo tenga al máximo voy a disfrutar recogiendo lo que recoge. Jamás en todo el tiempo que llevo en el juego he tenido tres huevos tan especiales en el mismo criadero. ¡Jamás! Este es el momento de la eclosión del pesadilla de Sven. Es un pesadilla monstruosa, pero bueno, tampoco es muy especial, pero recoge lo que no está escrito. Además, es verde. Y por cierto, también estoy subiendo a Látigo, que también tiene una tasa de recogida no tan alta como la de la pesadilla de Sven, pero cuando llegue al máximo voy a sustituirlo por alguno de los que tengo mixtos, para que recoja bastante. En el otro evento que hubo de búsqueda especial, con este sí que tuve suerte. Me gasté a propósito la primera vez tres bolsas para que saliera y ahí está, mi querido Látigo. Y aquí está eclosionando Látigo. ¡Qué feo! Por favor, una piedra, que alguien le tire una piedra. Muy bien, adquisición a tener en cuenta. Conseguí el terror nocturno, ¿vale? El terror nocturno lo conseguí con el evento de conseguir los huevecitos, ¿vale? Por supuesto, tenemos un señor exclusivo que lo conseguí, que es Vigilanoches. Este es el terror nocturno, pero un personaje, bueno, un dragón concreto. Seguramente saldrá en la serie, yo es que ya llevo un montón sin verla. Pero vamos, es un exclusivo. No tiene unas tasas muy altas, pero bueno, como es exclusivo, uno más para la colección que tenemos. Este seguramente saldría para la edición de Halloween, que no lo conseguí en su momento. Salía en la portada, pero vamos, que no lo tenía. Con el evento de Eructoso y Potoso conseguí aquí a Vigilanoche. Ahora veréis qué cosica. ¡Ay, qué cosija tan mona! ¡Oye! ¡Qué bonito que es! Bueno, y ese se fue para Langar, que es un exclusivo, y me lo quedo. Y en este momento con Garfios fue cuando encontré al terror nocturno. Este es el común, no es como el anterior. Este pues tiene otra apariencia, este es el normalito. Pero bueno, uno más que me quité porque en la edición de Halloween no lo logré encontrar. Bien, Fargios también lo conseguí, también en otro evento de conseguir huevos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este momento fue impresionante! La única vez que me ha salido, bueno, segunda vez que me sale este sobre especial. 10 runas, 100 millones de madera, un coleccionable, 100 millones de pescado
y Fargios. Toma, morena, ese me salió y me ahorré buscarlo por cartas con dos cojones. Otro dragón que ahora mismo no está en el hangar porque está eclosionando es este que conseguí, que es, a ver, que lo busco, que lo tengo, es de los últimos. A ver, niño mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú que te encuentre yo? ¿Dónde estás tú que mejor estés? Aquí, Cazavientos, es uno de los que conseguí. Me salió en la primera bolsa, viaje gratuito. ¡Qué chollazo, señores! ¡Qué chollazo! Y aquí, como no, el momento en el que encontré a Cazavientos en el primer viaje en la primera bolsa. ¡Eso es potra! Quizás de los huevos más frustrantes de los viajes fue conseguir el huevo de Alafilo. La de veces que me habrá salido este huevo para cogerlo en la ruleta y hasta que lo escogí. Por fin que me salió. Bueno, los estatus que tiene el dragón son decentillos. 1.056.000 cada... No está mal. Lo que pasa es que el hierro sí llama la atención y un poco el daño a distancia. Influye bastante. Apartado de guerras, batalla número 75. Empezamos tirando al destripado submarino por arriba. Catapulta a los barcos chiquititos. Uno fuerte y otro, bueno, en este caso dos fuertes. Tiramos un tercero, bueno, en este caso a distancia, perdón, un cuarto. Luego pasamos al quinto, que es el último que nos queda fuerte. Empezamos a cargarnos a todos los de arriba. Cómo viene a caer. Catapulta a los barcos con catapulta que hay alrededor para que no nos desgracien. Nos cargamos a la ametralladora. Bajan a por el otro que está a distancia. Van a por el otro que hay distancia y, por supuesto, los reconducimos todos hacia la izquierda. En cuanto estén todos hacia la izquierda, van a irse todos en tropel. Los cinco juntos los volvemos a redirigir por si acaso. Y luego ya van los cinco a por el buque insignia. Vamos a ser pacientes porque la destrucción del buque insignia va a empezar a hacer que se destruya por completo. Y al agua, pato. Esta batalla es la número 77. La 76 no se me pudo grabar bien porque me dio fallo. Bien, tiramos un tanque. Por supuesto, tiramos catapultas para cargarnos a todos los que podamos y sacar energía. En este caso, para cargarnos a uno de las catapultas que veis. Lanzamos saltanubes. Acto seguido vamos a lanzar robahuesos y después a cortar tormentas. Lo que vamos a hacer es reconducirlos hacia arriba porque queremos que, se carguen esos dos barquitos chiquititos, porque ya tenemos un gasto de catapulta que no trae cuenta cargárselos con ella. Lo que tenemos que hacer es cuanto antes cargarnos la catapulta abajo, porque vienen los cuatro en tropel y les va a hacer daño. En cuanto nos la hayamos cargado a todos, lo que tenemos que hacer es reconducirlos hacia la izquierda. Cortatormenta ha muerto, pero es una muerte necesaria. Lo que tenemos que hacer es cargarnos a la ametralladora. En cuanto se cargue a la ametralladora, vamos a ver que se lo cargue enseguida. Hay que reconducirlos abajo a la izquierda del todo, aunque les quede poca vida, son tres dragones. Uno a cuerpo a cuerpo y dos a media distancia. Y le va a bajar la vida al buque insignia. Ahora mismo al que está atacando la catapulta es a saltanubes. Bueno, es una pérdida necesaria. De todas maneras, con los dos dragones que se va a quedar, va a caer el buque insignia. Hacemos el corte del vídeo y aquí vemos cómo le queda poca vida. ¡Te vas a tomar viento! Bueno, chicos, espero que haya gustado la siguiente videoguía que acabo de sacar. Siento mucho no poder estar más activo en el canal, pero es que tengo que trabajar mucho. Tengo una vida más allá de este canal. Así que lo siento mucho las esperas, pero no se me olvida teneros contentos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente, zorropollete. Que os cuidéis mucho.